Muy buenas noches a todos, a quienes nos acompañan hoy aquí en esta conversación, con su presencia, a todos ustedes que están ahí al otro lado. Bienvenidos a esta mesa televisada en directo a través de Público Televisión. El título, como seguramente ya saben, es Cataluña y el derecho a decidir. Llegamos a, bueno, a esta reunión pues después de un par de meses más o menos de un debate virtual sobre el que probablemente haya sido pues el más importante, ¿no?, que se ha propiciado en este foro de espacio público, si nos atenemos a, pues, en fin, los participantes, su relevancia, su variedad y también a la repercusión que ha tenido, ¿no? Entre los políticos que han participado y han colaborado enviando sus escritos a la red, pues tenemos a Ramón Jáuregui, Joan Saura, Miquel Iceta, Oriol Junqueras, Joan Herrera, David Fernández, Edi Sánchez, Javier Madrazo, Joan Armida, Enrique del Olmo, Joan Josep Nuet, Ramón Espasa, entre académicos, pensadores, Borja de Riquer, Enrique Álvarez Conde, Joan Botella, Jaime Pastor, Agustí Colom, Javier Aroca, Manuel Alcaraz, Dulos Comas, Gerardo Pisarello. Dos de ellos están aquí, como seguramente muchos de ustedes se han dado ya cuenta, con nosotros en esta mesa. Pero además nos acompañan Juan Carlos Monedero y Jesús Quijano. Les voy a presentar muy sucintamente, porque ya digo, no es necesario, en fin, entrar en currículums que nos llevarían tiempo, y lo que queremos evidentemente es escucharles. Dulos Comas es antropóloga social, catedrática de la Rovira y Virgili y presidenta de la Fundación Ausuri Jones. A la derecha, el profesor Jesús Quijano, catedrático de Derecho Mercantil y en la Universidad de Valladolid, político, que ha ejercido prácticamente toda su actividad en Castilla y León. También tenemos aquí a mi izquierda a Gerardo Pisarello, que como sabemos pues es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y también vicepresidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y por último, Juan Carlos Monedero, profesor, politólogo, escritor y bueno, ejerce su actividad docente en la facultad, en la Universidad Complutense de Madrid, en Ciencias Políticas. Bien, el propósito que nos trae aquí hoy pues es poner un poco un punto final, un cierre evidentemente de lujo, a bueno, pues este intercambio de ideas que se ha venido produciendo en esta singular ágora durante estos meses pasados sobre un tema que es tan crucial para nuestro inmediato futuro político. Enmarca esta conversación la ponencia que envió el profesor de Ciencias Políticas y Política Pública de la Universidad Pompeu Fabra, Vicenç Navarro. En síntesis, posiblemente muchos de ustedes la han leído y la conocen ya, pero en síntesis viene a decir que, en fin, el momento en el que nos encontramos pues deriva de una transición que no fue modélica, que no se trató, no fue fruto de un consenso entre iguales, que realmente no surgió de esta transición una ruptura absoluta con el anterior pasado dictatorial, ni hubo una creación de una democracia que pueda ser homologada pues, con, en fin, las que nos rodean, nuestros vecinos europeos. Por tanto, la constitución de ese nuevo Estado pues, tampoco fue la consecuencia de una decisión entre iguales, ¿no? Por otra parte, pues, habla de unas consecuencias que son pues, una democracia limitada, un escaso bienestar social y, por supuesto, el que no se resolviera el problema, el tema nacional. Es decir, no se reconoce la plurinacionalidad de España, con aquello del café para todos, y también pues, sale una defensa de la unidad de España, que por cierto pues, es la única constitución europea que hace una mención así explícita a este tipo de concepto, ¿no? Bien, pues de ahí parece que llegamos a la situación en donde estamos ahora. Y entonces podríamos quizá establecer una primera pregunta, un primer tema que pongo sobre la mesa, y es si estamos de acuerdo o no, están de acuerdo o no, con buscar este origen en una transición que no estuvo del todo bien hecha, y quizá en la cristalización de este proceso, ¿no?, de soberanista en Cataluña, pues quizá el punto de inflexión en la sentencia del Estatut. Podemos, si les parece, partir de ahí. Bien.
Dolors. ¿Empiezo yo? Pues, a ver, yo creo que el debate no está en si la transición se hizo bien o mal. Yo creo que se hizo lo que se pudo, teniendo en cuenta que estaban las pistolas sobre la mesa todavía. Y que gracias a que hubo una gran fuerza popular reclamando democracia, pues salió lo que salió. Lo que sí sé, es decir, no quiero tanto valorar el pasado como constatar que en todo caso no nos sirve ya. Si sirvió en su momento, no nos sirve ya. Esto efectivamente es así. Y entonces hay que interpretar, creo, todas las movilizaciones catalanistas que en estos momentos se dan en Cataluña, una parte de las cuales tiene una fuerte presencia del independentismo, como una suma de varias causas. Quiero empezar con un dato. En el año 2005, los sondeos que se hacían por parte, bueno, que se hacen regularmente por parte del Centro de Estudios de Opinión, constataba que solo un 13% de los catalanes, un 13,6% de los catalanes, eran partidarios de la independencia. En el último que se ha hecho público, que es el del 2013, del octubre del 2013, un 54,7% de los catalanes es partidario de la independencia, de un 13,6 a un 54,7. Hay que explicar qué ha pasado. En el año 2005, un 40,8% de los catalanes estaba conforme con el estado de las autonomías y este porcentaje desciende al 15,7% en el año 2013. ¿Qué ha pasado mientras tanto? Es decir, yo creo que hay que situar en tres elementos básicos. Uno, que es que efectivamente la Constitución está agotada, pero el régimen, y hablo del régimen, no los partidos políticos, el régimen político está agotado. Por varias razones, hay una crisis de la monarquía, hay unas instituciones políticas deterioradas y con escasa credibilidad, hay corrupción, hay un partidismo acentuado de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo del Poder Judicial, etcétera, etcétera, que no las hace creíbles. Hay una crisis económica fuerte, hay incertidumbres sociales fuertes y hay una crisis del modelo territorial, efectivamente. El punto de inflexión de la sentencia del Tribunal Constitucional yo creo que efectivamente es importante. Yo participé como diputada en la elaboración del Estatuto de Autonomía de Cataluña, estaba en la ponencia redactora, y recuerdo muy bien cómo había un acuerdo para, digamos, hacer dos cosas. Una, especificar al máximo las competencias del Estatuto, porque la práctica del Estado era ir laminándolas constantemente, y dos, ir al máximo en estas competencias dentro del marco constitucional. Claro, después de que apruebe el Parlamento esta reforma del Estatuto, la apruebe el Congreso de los Diputados, después, por cierto, de haberlo cepillado, como según expresión del señor Guerra, se apruebe en un referéndum por parte del pueblo de Cataluña y luego el Tribunal Constitucional, en una sentencia interpretativa de 6 contra 4, pues tumbe una parte del Estatuto, esto fue una bofetada para Cataluña tremenda. Y ahí, digamos, esto cerró la vía negociada, de repente, arbitrariamente, sin valorar las consecuencias, y esto generó una indignación del pueblo de Cataluña enorme. Y subrayo esto porque se pone mucho sobre la mesa los aspectos económicos, posiblemente lo hablaremos después, pero hay una cuestión de sentirse ofendido y ofendido en la dignidad por parte del pueblo catalán. Y aquí hay una inflexión importantísima. Y para no alargarme, porque si no la moderadora me va a cortar, una tercera cuestión. El hipernacionalismo español genera los nacionalismos también y genera el independentismo. Tenemos un gobierno español que dice no a todo, que es recentralizador, que es abiertamente anticatalán, que en su momento hizo campaña en contra del Estatuto de Autonomía, fue quien lo llevó al Tribunal Constitucional y además recogió firmas contra Cataluña, se decía muchas veces, estimulando el pensamiento anticatalán. Bueno, pues
ante unas posturas tan intransigentes, pues la verdad, ante el hipernacionalismo español, insisto, surge y resurge un nacionalismo catalán. Y luego ya hablaremos también, no identifiquemos independentismo con nacionalismo, sí, luego, catalanismo luego con nacionalismo, porque es mucho más complejo. Y para hacer ya el contrapunto este último, del tercer aspecto, la alternativa más fuerte de la oposición española, que es el PSOE, ofrece un proyecto federal que ahora por ahora no es creíble, y lo que sí es seguro es que no moviliza a nadie, al menos en Cataluña. Lo dejo aquí. Señor Quijano. Pues empiezo por sentar una base, quizá un poco en contraposición a lo que acabamos de oír. Yo no tendría tan claro que el problema sea un problema de la transición, exclusivamente de la transición. Quiero pensar, y lo digo desde Castilla y León, que lo que entre comillas podemos llamar el problema catalán viene de mucho más atrás. Incluso yo creo que sería minimizarlo, pensar que es un problema mal resuelto en la transición y por tanto que digamos el sentimiento nacionalista solo tiene explicación desde una transición mal hecha. Yo creo que incluso es desmerecer el problema para situarnos en términos concretos. Pero dicho eso, y expondré brevemente cuál es el que yo creo que es el origen del problema, partir de la base, digamos, como premisa intelectual de que se pueda afirmar hoy que la Constitución es absolutamente inservible en el sentido de que no se plantea, ni siquiera como hipótesis intelectual de razonamiento, ¿no?, el que quepan soluciones desde el marco constitucional para avanzar en la solución del problema a través de procesos de reforma, de mejora, de desarrollo de la Constitución y por tanto que la solución pase exclusivamente por sustituirla, porque en definitiva por abrir otro proceso constituyente a día de hoy, me parece también con todo respeto que es quizá un empobrecimiento intelectual del problema, porque es entonces no plantear otras posibles alternativas que al menos como hipótesis intelectual, jurídica, política, se deben de plantear. Yo creo que el origen del problema, y quiero decirlo con toda claridad en este sentido, es un problema de encaje, lo digo yo también a mi juicio, insuficiente de la singularidad catalana en el modelo actual. Me sentiré incluso más cómodo intelectualmente diciendo lo contrario, porque si yo digo esto en Valladolid me dirán, oye, ¿y no somos iguales los de Valladolid que los de Barcelona como ciudadanos del Estado español? Bueno, lo quiero decir con toda claridad. Yo creo que Cataluña tiene una singularidad que quizá en el momento constituyente del 78, pues porque el contexto era el que era, esto lo comparto, difícilmente se podía plantear en toda su extensión y yo creo que ahora hay que plantearlo. Pero hay que plantearlo, me parece, desde el modelo, sin rupturas de legalidad, y sin abrir un proceso constituyente ahora que nos conduciría no sé a dónde. Casi prefiero no pensar en esa hipótesis. Yo creo que el problema tiene un origen remoto, sin duda, yo lo admito porque me parece más que esto es así. O sea, este es un problema real, complejo, de no fácil solución, y es un problema político más que jurídico. Yo creo que en efecto hasta ahora se le ha simplificado como problema jurídico. Y como problema jurídico desde el punto de vista de la legalidad vigente, constitucional y no constitucional, pues es cierto que tiene pocas salidas. Dura 10 minutos la respuesta. Y no, el problema es más profundo. Yo de eso estoy convencido porque creo que tiene un origen remoto, un origen histórico, que creo además sinceramente que en Cataluña es muy sentido. El proceso de configuración del Estado español actual pues tiene en todos los sitios, no solo en Cataluña,
en todos los sitios. Mañana celebramos en Castilla y León la derrota de Villalar de los Comuneros, que supone el destrozo de lo que era un sentimiento foral, territorial, autónomo, más liberal frente a los modos del imperio de don Carlos que llegan por aquí, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues no genera históricamente un sentimiento de diferenciación como el que genera en Cataluña lo de Felipe V. Perfecto, lo acepto como punto de partida porque la historia está para reconocerla y eso en efecto es así. Hay un origen próximo, indudablemente el franquismo hace mucho, sobre todo en el tema lingüístico, me parece a mí, por el nacionalismo catalán, pero no hace mucho menos en otros sitios donde la represión franquista es tan o más feroz. Pondría cientos de ejemplos de pequeños pueblos del entorno de Castilla y León donde la represión franquista se lleva por delante el 30 y el 40% de la población, en muchos pueblos, y donde además hay una represión económica añadida a la política, que hace que mucha gente de allí tenga que buscarse su futuro en las orillas del Llobregat y a la vera del Mediterráneo. O sea que digamos, este tipo de procesos históricos en todos los sitios tienen sus variantes. Y luego hay un origen mucho más próximo que es probablemente el que más nos importe analizar. La crisis económica ha hecho mucho en este sentido. Yo de eso estoy convencido. O sea, el discurso mantenido de que los parámetros económicos de Cataluña, en otro contexto jurídico-político, harían de Cataluña algo más parecido a Holanda que a Grecia, por simplificar, ha hecho mucho. Mi duda está en si ese es un argumento suficientemente válido y sostenible como punto de partida serio para un análisis de la solución de los problemas. Y probablemente eso haya podido magnificar en un contexto de, digamos, de presión socioeconómica como ha sido el de estos años, pues un discurso político que convendría también matizar para ver en qué medida tiene ese origen y ha podido ser excitado en ese contexto y en qué medida tiene otro componente que todavía estemos a tiempo, porque crisis previsiblemente no va a haber siempre, ¿no?, para toda la eternidad. Entonces, digamos, en un contexto más normalizado socioeconómico, ¿habría otras opciones políticas a plantear que no fueran exactamente las que en este momento, que es el blanco-negro o el todo-nada, ¿no?, están encima de la mesa? Vale, luego pues ahí lo dejo porque luego entraremos. Al final entraremos un poco más en lo que pensamos que pueden ser soluciones. Bueno, yo en la línea de lo que planteaba Jesús, me parece que es interesante, efectivamente, lo que está ocurriendo ahora en Cataluña no es un capricho. Hay razones históricas y razones que vienen de muy lejos, ¿no? La historia no da derechos, pero la historia cuenta, y por tanto es importante tenerla así. Y me parece efectivamente que el problema, yo no diría que hay un problema catalán, sino que hay un problema español en realidad. Y el problema español es el problema de la configuración de un Estado que nace como un Estado imperial y que ha demostrado desde su nacimiento una incapacidad, yo diría casi constante, para poder reconocer la diversidad de pueblos que contiene. Me parece que este es el problema de fondo, y esto efectivamente, uno de los primeros ejemplos es el aniquilamiento de la experiencia comunera en Castilla, ¿no? El pueblo castellano es una de las primeras víctimas de aquí, de este proceso, pero eso ocurre en el siglo XVI, ocurre en el siglo XVII, ¿no? Y por eso Azaña pudo decir que aquellos catalanes que luchaban contra Felipe V luchaban por las libertades de todos los españoles, ¿no? Porque el triunfo de ese modelo de monarquía borbónica acaba siendo una catástrofe para todos los pueblos de España. Y esto estuvo en el siglo XVI, estuvo en el siglo XVII, estuvo en buena medida a lo largo del siglo XVIII, del siglo XIX y durante el siglo XX. Por lo tanto, esto ha sido una, digamos, una característica persistente. Por lo tanto, más que de problema catalán, yo hablaría de un problema español, ¿no? Es decir, de un Estado que no ha sabido dar cabida adecuada a la diversidad de pueblos que tiene internamente. Esto ha tenido experiencias, digamos, trágicas, ¿no? El intento de la Primera República, un intento federal que acaba con un golpe de Estado, la Segunda República que acaba también con un golpe de Estado, la experiencia terrible de la dictadura franquista, pero parte de esa tendencia homogeneizadora, centralista, etcétera, etcétera, naturalmente pervivió después de la transición, porque en la transición no hubo una ruptura democrática con el régimen franquista.
y esa ausencia de una ruptura democrática, no vamos a entrar a analizar por qué no se produjo efectivamente esa ruptura, una de las consecuencias que tuvo es una incapacidad para reconocer efectivamente la diversidad de los pueblos que España tiene, ¿no? Sí, digamos, en buena medida esto es así, lo que decía Rosa María al comienzo, un artículo como el artículo 2 de la Constitución, un artículo tortuoso, ¿no?, que habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, un artículo que viene redactado de Capitanía General en un sobre. Esto se aprueba o se aprueba. Y a pesar de eso, a pesar de cómo se hizo la transición y en qué contexto, es verdad que en Cataluña, por ejemplo, la Constitución del 78 fue aprobada por el 90% de los que votaron, ¿no? Si nos fijamos en la diferencia que hubo con el País Vasco, por ejemplo, ¿no?, donde hubo una votación a favor de la Constitución mucho menor y una abstención mucho más amplia. Cuando la pregunta es ¿qué ha pasado en Cataluña? ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado que una parte importante de la población consideraba que ese marco constitucional, a pesar de las limitaciones que ya traía del franquismo, admitía un cierto desarrollo plurinacional, ciertos desarrollos federalizantes. Y eso es lo que acaba por, digamos, quebrarse con la sentencia del Constitucional. Ya en parte se había roto antes, ¿no? No nos olvidemos que el golpe del 23F en buena medida se hace para intentar que el problema, aquí sí, vasco y catalán, entren en su cauce, ¿no? Pues a partir de aquí, el problema es que la Constitución deja de ser ese texto que podía parecer relativamente flexible, relativamente abierto y que por lo tanto se podía aprobar a pesar de los pesares, y nos encontramos con que la Constitución ha cristalizado en un régimen constitucional. Ya la Constitución no se puede interpretar de cualquier manera, porque la interpretación dominante que ha hecho el Tribunal Constitucional, la interpretación dominante que han hecho los dos partidos mayoritarios, impide ya otras interpretaciones, ¿no? La propuesta federal que se hace ahora, ¿quién hace esta propuesta federal? Si es la propuesta federal, efectivamente, que hace el Partido Socialista, que hasta hace muy poco tiempo decía que en términos generales España ya era un país federal, ahora nos hemos dado cuenta que España no es un país federal y se apuesta por el federalismo. ¿Pero qué federalismo? ¿Un federalismo para hacerlo con quién? ¿Con el mismo Partido Popular, que es el que está aplicando estas leyes recentralizadoras, que no es solamente un problema económico? La ley verde, el deseo de españolizar a los niños catalanes, todo eso existe. Es decir, no es solamente un problema de agresión económica, que lo es, y que tiene su origen no solamente en las políticas del PP, sino en las políticas que provienen de la Troika, de la Unión Europea, pero a la que también, digamos, se suman muchas otras agresiones en el plano identitario, en el plano del derecho al autogobierno. Y por lo tanto eso, creo que en Cataluña hay una percepción muy extendida de que ese modelo autonómico que se había generado a partir de la Constitución del 78 se ha agotado. Y que eso no puede modificarse a través de una reforma constitucional que deliberadamente depende de los dos grandes partidos mayoritarios, que pueden ponerse de acuerdo para reformar el artículo 135 y decir que el pago de la deuda tiene que tener prioridad absoluta sobre otros objetivos constitucionales, pero que en cambio tendrían muchísimos problemas para hacer una reforma constitucional que realmente reconozca la plurinacionalidad. Y por eso me parece a mí, todo eso ha cristalizado, todo eso que en parte viene de la transición, como dice Vicente Navarro, estoy de acuerdo con él, pero que viene de mucho antes, ha cristalizado en una situación donde lo que se pone sobre la mesa en Cataluña es, bueno, de una vez por todo, hay que darle la voz a la gente, que la gente pueda votar, y que una de las opciones en esa votación pueda ser la independencia. La irritante cuestión de España, que una persona también avenida como Dolor se enfada, ¿no? Se irrita y Jesús se encuentra con dificultades para qué pensarán la gente de Castilla y León cuando dice determinadas cuestiones. Ninguna, ¿no? Bueno, tenía la sensación. Esto lo digo allí todos los días, sí. De acuerdo con Gerardo, hay un problema de fondo y es que lo que se llama la cuestión catalana es un problema español de una construcción de un país que nunca quiso ser una nación. El poder público en España históricamente no quiso construir nación, sino que fue primero un Estado muy viejo. Se confunde Rajoy cuando dice que España es de las naciones más viejas de Europa. Es mentira. Es de los Estados más viejos de Europa, pero nación tiene que ser Amadeo de Saboya, Isabel II, las primeras personas que van a hablar como reyes de España, ¿no? Mientras que antes era una cosa mucho más plural. Y esa confusión creo que a la gente hay que explicársela, porque no es lo mismo ser un Estado que tú lo que buscabas era construir la cristiandad, muy marcado por la Inquisición, por los consejos reales, por el militarismo, por convertir a los demás y no por construir nación, mientras que, curiosamente, y eso la gente no lo sabe, Cataluña estaba creando nación. Es decir, estaba mucho antes que España construyendo unos hábitos comunes, construyendo, bueno, pues una manera de entenderse en esos hábitos que al final les hacen identificarse como una,
una nación. Es cierto que lo que ahora emerge no es solamente este problema de fondo histórico, ¿no? Que tiene muchos siglos detrás y que, bueno, va acumulando explicaciones, como bien también planteaba Gerardo, sino que además ahora se junta, es verdad, una crisis económica, se junta la humillación, ¿no?, de una derecha españolista que vuelve otra vez, ¿no?, a sus fueros más arcaicos, y se junta también, qué duda cabe, que era el origen de tu pregunta, la crisis del régimen del 78, donde hicimos demasiadas delegaciones. Jesús, fíjate, no sé si eras consciente, seguro que sí, ¿no?, todo un catedrático, pero has dicho que te produciría horror, ¿no?, abrir el tema de la discusión de la Constitución. ¡Qué horror ser político cuando uno no tiene la confianza en que ese pueblo tenga como depositario, sí, del poder constituyente, la capacidad de poner en marcha un proceso constituyente! Perdona, señor, sí, sí, cuando me cites, matiza lo que he dicho. La sensación que he tenido, pues, ¿no? Si he dicho, qué horror, que lo se aclaro abra a continuación, el proceso. No, un proceso constituyente, no una reforma de la Constitución, claro, que como tú, claro, sabes mejor que yo, no tiene por eso, pero a mí no me da ningún horror, no, que el pueblo que tiene el poder constituyente abra el proceso constituyente que quiera. Porque, bueno, como confío en el poder constituyente, en cambio, en tu planteamiento, y de verdad, si es que creo que te he entendido bien, a ti te produce más horror hoy hablar un proceso constituyente que en el año 78, a mí no. Y por eso algunos estamos planteando que ojalá se abra un proceso constituyente, porque seguimos, si porque seguimos arrastrando un proceso del 78 donde hubo demasiadas delegaciones. Y volviendo a tu pregunta concreta, que era, creo, lo relevante, decía Vázquez Montalbán que la Constitución fue una correlación de debilidades. Y en la correlación de debilidades ganó la democracia, porque es verdad que conseguimos cosas, pero ganaron también los fascistas, que eso es una cosa muy terrible, porque en el resto de Europa perdieron la guerra y por tanto no impusieron sus consecuencias, ¿no? Me interesa mucho, porque creo que si no no vamos a entender qué está ocurriendo aquí, me interesa mucho entender que, si bien es cierto que la transición fue una correlación de debilidades donde más o menos se ganaron y se perdieron tanto los franquistas como los demócratas, el relato de la transición actual lo han ganado los franquistas. Y eso es lo que explica también la importancia de ese agujero negro del que no hablamos, que es el 23F, que vino a disciplinar al Partido Socialista, que vino a meternos en la OTAN, que vino a darle al rey una legitimidad que no tenía, que vino a obligar a los sindicatos por vez primera a pactar con la patronal, que incrementó el dinero a las fuerzas armadas y que, por supuesto, frenó el desarrollo autonómico y frenó la sumación de fosas. El 23F fue un golpe que triunfó, y la democracia española viene muy rehén del relato que va a marcar después el 23F. Y termino. Fíjate que ese relato actual hay que entender que está muy signado por el odio, y por eso es muy difícil hablar de este tema. Está, por un lado, el odio, ¿no?, de los españolistas, que dicen los independentistas catalanes quieren romper la tierra de los antepasados, quieren romper, quebrar la patria de todos nosotros. Ahí está la FAES, diciendo que el estatut iba a traer la poligamia a España, ¿no? Pero por otro lado también, cuidado, hay mucho odio en alguna parte del independentismo que está planteando que España le roba, o está planteando que en el resto de España todos somos toreros, guardias civiles, lectores de Belén Esteban. Y es verdad que esa España existe, ¿no? Lo hemos visto en las declaraciones de la corona, las declaraciones de la iglesia o las declaraciones de los militares. Pero que con ese discurso de odio no vamos a ningún lado, parece cierto. La conclusión de esta primera pregunta es que España no solamente está mal construida, ¿no?, por una Castilla, ya digo, que no presta atención a la construcción de la nación, sino que España también está muy mal enseñada. Y eso es lo que hace que puedan haber nichos electorales donde un Alfonso Guerra puede decir esas barbaridades de cepillar, ¿no?, como ese señor siempre ha dicho, nos ha acostumbrado a ese tipo de barbaridades. La conclusión final es que me parece que no hay otra que enfrentar todos estos problemas por vez primera, sin delegaciones, que asumamos la madurez del pueblo español o de los diferentes pueblos que configuran el Reino de España, y vayamos a un proceso constituyente que realmente merezca ese nombre, porque la Constitución del 78 no tenía detrás ni una asamblea constituyente ni un proceso constituyente, y por tanto darle ese nombre es un abuso. Bueno, quizás si quieres matizar el tema reforma, sí, reforma, claro, no. Claro, aclarar, hombre, yo distingo, no soy profesor de Derecho Constitucional, pero distingo un proceso constituyente, digamos, desde el vacío jurídico para instaurar un régimen constituido, que una reforma sobre un régimen constituido en una constitución vigente. Si se me quiere confundir con esta distinción, entonces yo digo que lo que no veo ahora, que tenga
bueno, encaje legal, la reforma de la Constitución le tiene porque está prevista, pero lo que no veo ahora es un proceso constituyente ex novo, que eso es un proceso constituyente, lo otro no lo es, ex novo en la España de hoy, eso no lo veo. Pero reforma constitucional para buscar mejor encaje a la solución del problema desde la Constitución vigente y a través de procesos de reforma que yo creo que están por discutir. El tema es, a mí me parece que se han simplificado las posiciones de tal manera que se está de algún modo dificultando enormemente la posibilidad de cualquier vía de solución desde la Constitución vigente sin excluir ningún tipo de reforma constitucional como objetivo. Entonces, el confundir esos dos términos, pues me parece que es un poco oscurecer el fondo del problema. Como cuidado, oscurecer el fondo del problema es también, yo lo entiendo en términos de discurso político, o sea, en términos de discurso político lo entiendo todo, porque digamos, la palabra es la palabra y punto. Pero en términos de discurso político serio y de rigor histórico, digamos también una cosa. Este es un problema de los dos partidos nacionales con una cerrazón, no sé qué, ¿no? Es que en el modelo han estado igual de cómodos los partidos catalanes que hoy sostienen posición nacionalista que los dos partidos nacionales. Entonces, claro, si jugamos a hacer esta contraposición, a mí me parece que simplista, con perdón, simplista, simplemente para alimentar el discurso político, pues fallaremos a un principio básico, que es el del rigor y el del diálogo. Por cierto, el primero de los principios que la resolución del Parlamento de Cataluña establecía como vía de planteamiento del problema, y entonces lo que haremos es pues simplemente alimentar posiciones extremas que van a dificultar enormemente una solución razonable del problema. Esto es lo que pero lo que parece claro es que estamos en una situación de seguir manteniendo ese hábito que solemos tener de tener una cultura de confrontación, sin ¿no? duda, por delante sin duda. De una cultura de consenso, que esto sin nos duda. Viene marcando históricamente, ¿no? Y entonces, que tampoco, por lo que decíais y también habéis mencionado vosotros de pasado, pues está muy mal explicado, ¿no? O sea, que parece que efectivamente no se le explica bien a la gente cuáles son exactamente los puntos, y ahí, o sea, se abusa mucho de la emoción y se deja un poco de lado el conocimiento, en lo cual también luego podemos entrar en la responsabilidad de los medios de comunicación en esto, ¿no? O sea, de esa especie de sectarismo, de alineación con determinados mensajes muy simplistas, ¿no? Como acabáis de decir. Sí, Dulos, querías puntualizar. Efectivamente, cuando se radicalizan las cosas, el diálogo es menos posible, pero mi afirmación es que quien radicaliza es el hipernacionalismo español, que es el que está creando una fábrica de independentistas, absolutamente. Y hacer algunas precisiones en relación a cosas que se han dicho antes y que creo que están en el tema, ¿no? Efectivamente, el origen es mucho más viejo, la cuestión catalana de la transición. Y quería señalar que justamente desde el catalanismo se han hecho intentos de reforma federal del Estado español, y en este sentido el catalanismo ha sido integrador, porque como señalaba Gerardo Pisarello, no es un problema catalán, es un problema español. Es decir, el problema catalán surge porque hay un problema español que lo engloba, es decir, que es incapaz, que ha sido incapaz hasta ahora de reconocer la plurinacionalidad, el plurilingüismo y la diversidad cultural existente en España. Y no hablo enfadada, Juan Carlos, hablo con énfasis, ¿eh? Es mi manera de hablar, a mí me cuesta mucho enfadarme. Y una cuestión, que es lo que lo hace difícil, es decir, el nacionalismo español tiene como dos expresiones distintas, ¿no? El de derechas, que es retrógrado y recentralizador, y yo diría que el socialista, que es jacobino. Entonces, ambos, de alguna manera, entienden el modelo de Estado. Bueno, el PP simplemente eliminaría incluso las autonomías y las convertiría en diputaciones, pero entienden el Estado, digamos, desde una concepción piramidal y jerárquica. Es decir, a mí me gustaría que se entendiera que si
aquellos que quieran avanzar hacia una opción federal, yo soy una de ellas, por ejemplo, se tendría que entender que no hay federalismo sin igualdad entre las partes. Y aquí no se concebe la igualdad, no se concibe de ninguna manera, la actual Constitución no la concibe, pero es el pensamiento político que no lo concibe. Tanto es así que, bueno, recuerdo un diálogo que hubo en El País, en que Ramón Jáuregui decía, es que si Cataluña se va, se arranca un brazo. Bueno, pues, solo somos un brazo, solo somos un brazo. Claro, no se puede establecer un diálogo entre un brazo y un cuerpo, se ha de establecer un diálogo entre dos cuerpos. Por tanto, la asociación de pueblos libres iguales. Esto es lo que se ha negado siempre desde el nacionalismo español. Y hablo de esta concepción piramidal porque en este sentido el nacionalismo español ha dominado a los otros. Y por esto digo que genera también nacionalismos en las periferias, porque es negar la singularidad, es negar la especificidad de lengua y cultura distinta, pero es negar el demos, es negar que hay un pueblo que tiene también, es sujeto político. Esto se niega explícitamente en la Constitución y, por tanto, claro que hay que hacer una reforma a la Constitución si queremos arreglar las cosas, pero empezando por ahí. Y digo esto también para una cuestión que has dicho, José Carlos. Es decir, evidentemente hay energúmenos en todas partes, entre los nacionalistas españoles y entre los hipernacionalistas catalanes, que también los hay. Pero cuando hay una cuestión de poder, ¿y quién domina a quién? Entonces, entendamos que hay respuestas a lo que son provocaciones que entiendo que son sobre todo del hipernacionalismo español. Y aquí también quiero decir que efectivamente la derecha catalana no ha tenido ningún inconveniente en aliarse con quien sea para defender sus privilegios. Y lo que hoy está rompiendo España no es la cuestión territorial, para contestar un argumento de la derecha española. Lo que está rompiendo España son unas políticas que están creando más desigualdad y pobreza. Y esto nos iguala a todos los españoles de todas partes. Esto nos iguala, es decir, en este sentido estamos perjudicados todos. Y solo una última cosa. La democracia es lo que nos hace posible la libertad, intentar resolver estas cuestiones. El autoritarismo no lo hace posible. Si queremos buscar una solución autoritaria que vaya de arriba a abajo, con reformas de la Constitución o como sea, no lo resolveremos. Y el tema de la consulta está ahí. Por tanto, hágase lo que hágase, se haga lo que haga, hay que consultar. Porque en estos momentos el pueblo de Cataluña no admite otra cosa, justamente. Sí, bueno, vamos a eso, es decir, el ejercicio, ¿no?, de ese derecho a decidir, en fin, que es como un poco un eufemismo, ¿no? O sea, pero bueno, ¿qué queremos decir con derecho a decidir? O sea, ¿es realmente el derecho a decidir quiere decir autodeterminación? El derecho a decidir, como se ha planteado, quiere decir independencia? O sea, enmarquemos, o sea, ¿qué queremos decir cuando hablamos de derecho a decidir? Hay mucha confusión, digamos, deliberada con esto, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en la transición, ya que hablamos de la transición, toda la oposición democrática antifranquista está a favor del derecho a la autodeterminación, ¿no? El Partido Socialista en Suresnes, en 1976, luego, ¿no?, el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades ibéricas. Pero todo eso desapareció en el 78. Eso desapareció en el 78. En el 78 hubo un debate sobre esto, en las Cortes Constituyentes, ¿no? No hay que olvidarse que Francisco Letamendía, que era diputado por Euskadi Coesquerra, propuso una enmienda concreta para ejercer de manera impecablemente democrática el derecho a la autodeterminación, y en realidad buena parte de los diputados catalanes que estaban en aquellas cortes reconocieron que aquello era una imposición, pero no renunciaron a ello, ¿no? Antes hablábamos, decía Jesús, quiénes se han sentido cómodos o no con ese marco constitucional. Y es verdad, es probablemente Convergencia y Unión en muchos momentos se haya sentido cómoda con esa negociación con los dos grandes partidos de ámbito estatal, dando muchos, ¿no? Todos hasta hace dos años. Bueno, no sé si todos, hay que recordar que desde 1989 el Parlamento de Cataluña
aprobado cinco resoluciones en las que no se renuncia al derecho a la autodeterminación, se reconoce que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación. Hace poco hacías mención a la declaración del Parlamento de Cataluña. Esa declaración la firmó Esquerra Republicana, que no aprobó la Constitución del 78. Esa declaración la firmó en parte también las candidaturas de Unidad Popular, que son independentistas y que por lo tanto no pueden responsabilizarse por la Constitución del 78. Sí. Es decir, que algo ha cambiado allí, ¿no? Yo creo que el derecho a decidir en realidad es una versión actualizada del derecho a la autodeterminación, porque cuando se hablaba de derecho a la autodeterminación en el derecho internacional, una parte de la doctrina, aunque yo creo que eso es discutible, solo admitía el derecho a la autodeterminación para pueblos sujetos a dominación colonial. Es decir, tenía que haber un agravio histórico. Entonces, el planteamiento del derecho a decidir es, bueno, no discutamos sobre los agravios históricos, discutamos sobre el presente. Si en el presente, en una comunidad política, hay una voluntad clara y mayoritaria de redefinir el estatuto jurídico con el Estado al que pertenece esa comunidad, a través de formas confederales, federales o incluso a través de la secesión y de la independencia, si esa voluntad clara y mayoritaria existe, hay que permitir por razones democráticas que esa voluntad se manifieste. Y eso es el derecho a decidir, como se entiende en Quebec en la relación con Canadá, como se entiende en la relación entre Escocia y Reino Unido, y por eso yo creo que se hace más énfasis en el derecho a decidir que en el derecho a la autodeterminación, que para mí no son dos cosas tan diferentes como ha entendido, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en su última sentencia, ¿no? Es una versión actualizada que lo que nos viene a decir es, si no queremos hablar de la historia, que yo creo que hay que hablar, hablemos del presente. Y si esa voluntad clara y mayoritaria existe en el presente, pues hay que respetarla. ¿Algo que añadir? No, muy poco, ¿no? Porque lo ha resumido muy bien Gerardo. Es decir, que sí que es cierto que tenemos que entender, eso a veces nos cuesta, que estamos en un cambio de época, ¿no? Es decir, que es verdad que el mundo del siglo XX no está funcionando ya, no está sirviendo la universidad, los medios de comunicación, los partidos políticos, los propios estados nacionales. Es decir, está habiendo un cambio muy, muy profundo que expresó en España el 15M, ¿no? Con ese no nos representa, ¿no? Con esa necesidad de hacer valer la igualdad, ¿no? Como un elemento que tiene mucha más fuerza ahora que, por ejemplo, la libertad, que lo tuvo hace un siglo, incluso hace dos siglos. Y en esa reclamación, ¿no?, de los pueblos aparece, por supuesto, el derecho a decidir, que es verdad que, por una parte, por ejemplo, por Convergencia y Unión, es una manera suave de hablar del derecho de autodeterminación, pero que una parte importante del pueblo catalán está exigiendo en ese derecho a decidir también ir más allá del régimen del 78, de ir de este país de 6 millones de parados, de una tasa del 26% del desempleo, de hospitales degradados, etc. Entonces, hay que entender que en el caso de Cataluña se están juntando todos estos elementos, ¿no? Y es cierto, y por eso ellos van mucho más avanzados que nosotros, ¿no?, que el elemento identitario es un gran reductor de incertidumbre, sustituye al liderazgo, ¿no? Es decir, que ¿para qué quieres un líder si tienes como un gran referente que es la construcción de una nueva realidad política, sea un Estado o no lo sea, pero la realidad abstracta de que puedes ser un Estado y eso te va a reducir todas las incertidumbres de este mundo, ¿no?, lleno de falta de certezas? En ese sentido, claro, cobra una fuerza extrema. Y ahí la discusión está en si eso va a desembocar en un elemento más abstracto, mucho más indeterminado, que lo puede utilizar la derecha para seguir simplemente utilizando esto como un subterfugio para seguir generando sus privilegios y que terminará encontrándose otra vez con la oligarquía española sin ningún tipo de problema, o se aprovecha esta situación actual para este empuje popular que hay detrás de este derecho a decidir, este derecho a encontrar un lugar propio de encaje político en lo que ahora mismo es el Estado español, lo utilizamos en el resto del Estado para decir, oye, esto parece que lo que están planteando va por un buen camino, ¿no? Dejemos de cegarnos con el planteamiento de que están rompiendo la patria y entendamos que ese discurso de que están rompiendo la patria solamente beneficia a las oligarquías de aquí y de allá, para intentar encontrarnos en un lugar mucho más emancipatorio. ¿Cómo no recordar cuando los papeles de la guerra civil iban a salir de Salamanca a Cataluña y aquello se presentó poco menos como que se iban a Auschwitz esos papeles, ¿no? Era una cosa que era un ejemplo claro de que esa idea federal que muchos han dicho, sobre todo en el PSOE, de que la España de las autonomías era una España federal, mentira. Una España federal es Alemania, donde puede estar el Tribunal Constitucional en Karlsruhe, pueden estar las finanzas en Frankfurt, puede estar la capital en Bonn, etcétera, etcétera. Cosa que aquí ya digo no está. Para construirlo, que es una cosa que creo que tenemos que plantearnos, porque nos va a quitar muchos quebraderos de cabeza, tenemos que entender que en Cataluña
ese derecho a decidir va mucho más allá de una cuestión meramente territorial, y que lo que está planteando es lo que ya exigió en un momento dado el 15M, que es recuperar todo lo delegado en términos políticos y reinventarnos. Y por eso, y entiendo que le dé mucho miedo a algunos, por eso necesitamos un nuevo pacto, y un nuevo pacto se llama un proceso constituyente. Bueno, estamos hablando también, o sea, ya de marco, o sea, en el sentido de cambio de modelo social, o sea, claro. Es decir, que va mucho más allá que todo esto, efectivamente, ¿no? Creo que has sido tú también la que, en algo que te he leído, que Dolors habías dicho lo de que, y sí, en fin, y también se ha dicho en otros foros, lo de que a lo mejor con esta lucha de banderas lo que se está es escondiendo una lucha social, o sea, es decir, o sea, que no debemos dejar que esa lucha de banderas, o sea, esconda, o sea, lo que iría en la línea de lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, que hay que bueno, pues que plantear el que es algo más que identitario, ¿no? O sea, que es una cuestión, o sea, también, pues de igualdad, de libertades, etcétera, ¿no? Es identitario, para mí es un disparate, es, ¿no? Porque las naciones necesitan siempre enemigos, ¿no? Entonces es excluyente, entonces lo ves como excluyente. Una cosa son las naciones y otra los nacionalismos. Cuidado, ¿eh? Las naciones, claro, las naciones a ver las haylas. Los nacionalismos... Haylas, pero tienen que encarnar en algo. Pues claro, a ver, si estamos hablando de la singularidad de Cataluña, de su especificidad y de, efectivamente, que genera una determinada identidad, pues bueno, es que está ahí. Aquí también traigo encuestas, ¿eh? Es decir, también, año 2013, ¿quién se siente solo español de los encuestados en Cataluña? Un 4,4%. ¿Quién se siente más español que catalán? Un 2,1%. ¿Quién se siente tan español como catalán? Un 33,3%. ¿Quién se siente más catalán que español? Un 26,6%. ¿Quién se siente más solo catalán? Un 31,3%. Si sumamos estos dos últimos, ¿quién se siente? La suma que vas a hacer tiene sus matices. No, si sumamos quién se siente solo catalán o más catalán que español, estos son un 58%. Y tan español como catalán, es decir, suma... bueno, efectivamente, yo antes he hablado de que la relación se tendría que establecer entre pueblos libres e iguales. Yo estoy dispuesta como ciudadana de Cataluña a formar parte del Estado español, pero no de la nación española. No me lo pueden pedir. Yo me siento catalana, no me siento española desde el punto de vista nacional. Y estas encuestas de alguna manera expresan esto, que por otro lado las identidades son múltiples, efectivamente, y además muchas veces incluso relativas, depende de en qué contexto estás. ¿Sí? Estamos hablando aquí o estuviéramos en Estados Unidos, pongamos por caso. Antonio Baños, que lo defiende mucho, por ejemplo, David Fernández de las CUP, este libro, él dice que se siente parte de los pueblos de España. Claro, sí, yo también. Claro, pero fíjate, de los pueblos estás de alguna manera negándolo, no es una cuestión solamente administrativa, ¿no? Es que definir qué es una nación es tan complicado, nos lleva a lugares tan... Es igual, pero cuando oigo a Mariano Rajión que dice España es la nación más antigua de Europa, digo, bueno, pues no es la mía, ¿qué quieres que te diga? Esto sí que es decir, las naciones sí que se concretan. Lo que ahora llamamos naciones, antes lo llamábamos republicanismo. Hay valores republicanos. Esto es otra cosa. Hay valores republicanos donde seguramente podríamos encontrarnos sin tener que tirarnos, ¿no?, las identidades a la cabeza, que es lo que a mí me gustaría, ¿no? A mí me parece tan cretino, perdona, me parece tan cretino el que dice que Numancia era España, ¿no? Y que hace la gesta de los numantinos como si fuera España, como el que dice que Jaume I era catalán, ¿no? Dices, pues hombre, no digamos barbaridades, porque eso al final genera autorreferencias que lo único que sirven es para decir yo no soy tú no eres yo, ¿no? Nación con nacionalismo. Lo comparto totalmente. Estás confundiendo nación con nacionalismo. De todos modos. Es decir, y hay otra cuestión que yo insisto siempre, se puede ser independentista y no ser nacionalista, y en estos momentos en Cataluña es así, se puede ser de origen no catalán, y ser independentista. Se puede no hablar catalán y ser independentista. Esto está sucediendo en Cataluña. ¿Por qué? Porque la cuestión es... Y a la inversa, claro que sí. Porque la cuestión es más profunda. La cuestión efectivamente está no solo en la defensa de una identidad, está en la necesidad de ser reconocido como pueblo, y que cuando se está pidiendo justamente una consulta es porque
hoy las propuestas no pueden ser las que hubiesen valido antes de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y porque cuando interpretamos lo que está sucediendo en Cataluña, no se puede dejar de interpretar dentro de este contexto de deterioro del régimen político español. Es que si no, no se entiende lo que pasa en Cataluña si no hubiera habido este marco. Un punto quizá de diferencia con lo que planteaba Jesús, ¿no? Para pensar que la solución a la cuestión catalana puede venir de la reforma constitucional, hay que pensar que no hay una crisis de régimen. Si tú lo que piensas es que hay una crisis de régimen, la solución no puede ser la reforma para una cuestión concreta es que como no es la catalana. ¿Hay una relación entre la cuestión catalana y una crisis de régimen? No, lo que yo creo es que las demandas plurales, no solamente que están produciendo en Cataluña, porque están produciendo también en el País Vasco, pero también las que ha puesto sobre la mesa el 15M. Y en Galicia, Valladolid, exacto, y en Sevilla. Pero también las que ha puesto sobre la mesa el 15M, toda una generación que no ha votado la Constitución y que siente que hoy ese marco constitucional, no digo la letra de la Constitución, lo que se ha hecho de la Constitución y el uso dominante que se hace de la Constitución, no es un canal adecuado para expresar sus anhelos de participación, sus anhelos de nuevos derechos, etcétera, etcétera. Hay un problema de varios tipos, que no se resuelve con una reforma constitucional. El 15M plantea un desafío, y ese desafío también está sobre la mesa. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Con una reforma para que el derecho a la sanidad sea derecho fundamental? ¿Con otra reforma para la cuestión catalana? ¿Con otra reforma? Pues abramos un proceso constituyente genuino. En Cataluña, por lo pronto, la idea de proceso constituyente es mucho más atractiva hoy que la idea de reforma constitucional. Naturalmente, de un proceso constituyente en Cataluña, porque esa es una de las posibilidades que abriría la consulta. Y mucha gente está discutiendo hoy en Cataluña lo que, por ejemplo, Convergencia y Unión no quería discutir hace unos años. Cuando Convergencia hablaba del derecho a decidir, básicamente estaba pensando en el pacto fiscal, para obtener, digamos, un modelo de concierto económico del tipo vasco, como el convenio navarro. ¿Qué ocurrió? Bueno, que esa propuesta fue superada por una movilización social, una movilización ciudadana muy amplia, que lo que pide es ir más allá de eso. En conexión, como por ejemplo, con lo que pidió el 15M. Derecho a decidir, pero a decidir en todas las esferas de la vida. No solo vamos a decidir que también el estatuto territorial que queremos tener, pero queremos poder decidir lo que no podemos decidir ahora en este contexto de las políticas de la troika, etcétera, etcétera, sobre nuestra salud, sobre nuestra educación, sobre lo que pasa en los barrios. Eso es lo que me parece a mí que le da al proyecto catalán ese carácter democrático y que lo hace en buena medida que sea, como sugiere Isaac Rosa en ese excelente prólogo al libro de Antonio Baños, una de las mejores cosas que le ha pasado a España. Porque el movimiento popular que se está generando en Cataluña podría ser una oportunidad para plantear temas que no se pudieron plantear en la transición. Y en lo social también. También en lo social, claro que sí. También en lo social y quizás fundamentalmente en lo social. Quizás fundamentalmente. Yo diría que el grueso del movimiento que en Cataluña hoy defiende el derecho a decidir no separa la cuestión social de la cuestión nacional. Las ve como dos cuestiones y de la cuestión democrática en el fondo, ¿no? Ve que cuestión nacional, social y democrática son indistinguibles. Permíteme, porque es que no entiendo una cuestión que me parece que es de principio en este planteamiento tuyo. Lo has verbalizado en algún momento. Dice, no, un proceso constituyente en Cataluña. O sea, ¿tú eso te parece, digo, en el discurso que sostienes, del que tengo yo alguna duda, tendríamos que entrar en detalle de cuál es el modelo alternativo y a dónde conduce, pero en fin, eso yo creo que es otra discusión de ahora. Pero claro, al final lo verbalizas en un proceso constituyente específico en Cataluña. No, yo digo, eso está sobre la mesa. Es absolutamente contradictorio con tu propio planteamiento. No. Eso está sobre la mesa. Ahora, que hubiera un proceso constituyente en España, también sería una gran cosa si es un proceso constituyente democratizado. Ojalá coincidan. Un proceso constituyente es un proceso de ruptura democrática. Ojalá hubieran muchas rupturas democráticas, no solo en Cataluña, sino en España, incluso en la Unión Europea, donde también haría falta un proceso constituyente. No sé, ¿Hay quien se puede sentir cómodo con eso? Bueno, pues yo no me siento cómodo con eso. No me siento cómodo con eso. Y creo que no se siente cómoda toda una generación, creo que no se sienten cómodas las miles de personas que están padeciendo las políticas de recorte, no se sienten cómodos con ese Estado monárquico, básicamente bipartidista, que ha cristalizado, como digo, en estos últimos 30 años. No se siente cómodo con eso. Yo no me imagino una reforma constitucional con monarquía. No me imagino. Por eso digo que el reto catalán va mucho más allá de ese cambio. Ya nos salimos de un poco del tema, ¿no? Volvamos entonces ya concretando un poco en escenarios de futuro. Ya se ha mencionado un poco, ¿no? O sea, posibles, en fin, salidas, soluciones, o sea, ¿qué es lo que estamos pensando que puede ocurrir? Elecciones anticipadas,
no sé, declaración unilateral de independencia, o sea, es decir, todo eso, o sea, ¿cómo lo vemos? Es decir, hemos visto causas, hemos visto por qué hemos llegado hasta aquí, pero ahora cómo salimos y cómo seguimos adelante en ese panorama que habéis dibujado, ¿no? Retomo... De intransigencia por un lado, en fin, etc. Retomo un poco quizá la cuestión que es un poco el punto de partida, el significado exacto del derecho a decidir y su alcance jurídico-político. Porque, obviamente, planteado, digamos, como una opción democrática, es absolutamente, me parece a mí, indiscutible. O sea, yo parto de esa base, no tengo en esto ningún recelo. Antes me asustó un poco el ejemplo, que pues a veces la desinformación lleva a estas cosas, de esta referencia ejemplificativa al tema de los papeles del archivo de Salamanca, como si eso hubiera sido una posición, y me recordó mis años mozos de secretario general del PSOE en Castilla y León, y lo mal que lo pasé en lo personal, no digo en lo político, que eso lo pasaba mal siempre allí, en lo personal, cuando yo defendía que los papeles se tenían que ir, ¿sabes? O sea, te lo digo porque quizá a veces preguntar algo antes de... Y lo defendía en Valladolid, en Barcelona, que fui expresamente a hacer manifestación pública allí, con Pascual Maragall en este sentido, y lo defendía en Valladolid. ¿Estás de acuerdo conmigo en que fue casus belli para la prensa? Fue casus belli para el Partido Popular, etcétera. Para el Partido Popular. Lo digo porque yo creo que en el discurso, cuando se trata de construir, digamos, un poco el enemigo externo para facilitar el discurso a los propios, pues se incurren en generalizaciones que habría mucho que matizar. O sea, detrás de todo paso hacia más autonomía en España ha estado el Partido Socialista, casi nunca el Partido Popular. Entonces, hay cosas que son como tan elementales en la matización del discurso que a veces, por el rigor de la discusión, sería bueno que se reconocieran. Yo comprendo que otros discursos pues tienen que hacer comodidad intelectual, mezclándolo todo, porque así el fiel pues está más satisfecho. Pero yo creo que estoy en la obligación de aportar estos datos de rigor porque lo son, porque lo son. Y yo creo que a veces también el reconocer estos matices ayuda a plantear el asunto con rigor y a buscarse menos enemigos externos de los que uno tiene. Porque a veces uno tiene los que quiere tener en función de su planteamiento, aunque no lo sea. Y yo creo que eso no es bueno, me parece a mí, por salud intelectual, aparte de otras cosas. Entonces, bueno, matizado eso, quizá reconducir un poco la cuestión hacia el significado del derecho a decidir, que insisto, a mí no me repugna ni jurídica ni políticamente. O sea, me parece que eso está en la filosofía histórica más avanzada de lo que es una comprensión moderna de las libertades fundamentales, como muchos otros derechos. El tema es el contexto, los efectos, la forma de plantearlo, el objetivo, etc. Y yo creo que ahí es donde no se están aclarando bien las cosas. Me parece a mí que se está jugando con alguna confusión. Hoy tú preguntas a personas incluso nada sospechosas política o intelectualmente, o en rigor jurídico. Y el que se haya establecido una asimilación entre derecho a decidir y derecho a ser independiente, yo creo que está confundiendo y complicando las cosas, desde mi punto de vista. Porque se están negando opciones del derecho a decidir, que yo no sé si son útiles o no, pero que habría al menos que discutir con el mismo grado de rigor con el que se discute el otro. Y me parece que se ha hecho una asimilación, a mi juicio, negativa, confusa, contraproducente incluso para el objetivo. Sectores, evidente. Entonces, esto es lo que a mí me repugna un poco desde el punto de vista jurídico e intelectual. Sí, de hecho, nunca porque, se ha... claro, planteado en esos términos, pues yo, preguntas que leo, que me hago, que me hacen. Oye, ¿el derecho a decidir se ejerce permanentemente? ¿Lo tiene cada generación? ¿La decisión de una generación la puede revisar en las mismas condiciones la siguiente si cambia el contexto socioeconómico? ¿Hubo un ejercicio del derecho a decidir en la Constitución del 78 y en el Estatuto de Cataluña del 79, y si queréis hablamos de la reforma del Estatuto, y os doy mi opinión también, de lo negativas que fueron algunas cosas de las que pasaron, sin duda.
pues hubo un derecho a decidir, un ejercicio del derecho a decidir. ¿Cuánto tiempo dura? Lo digo porque hay teóricos constitucionalistas que entienden que el derecho a decidir se ejerce solo en contextos constituyentes, en contextos constituidos, se ejerce un derecho a decidir de otra naturaleza distinta, que es también derecho a decidir. Y yo creo que estos matices, que para mí son la clave un poco del asunto, no acaban de tener, en tal como está planteado el debate actual, y a mí personalmente me da un poco de, no sé si de pena o de grima, que esté planteado así, por gente además de mucha categoría jurídica, y que yo creo que induce un poco a esta confusión. Y sería bueno que este tipo de cuestiones, que son un poco previas, ¿no?, a todo el debate, esta asimilación, derecho a decidir, asimilado casi 100% a la posibilidad de independencia o de secesión, etcétera, en un momento que objetivamente no es constituyente, ¿tiene esta lógica que se le quiere dar? No sé, os pediría si en este aspecto, incluso planteado así como cuestión jurídica, la duración temporal, el contexto del derecho a decidir, la extensión territorial del derecho a decidir. Porque el derecho a decidir le tiene una unidad que preconfiguramos territorialmente como global, o dentro de esa unidad puede haber diversidades y grados de derecho a decidir en sentidos distintos. ¿Y a dónde conduce eso? O sea, ya hay una serie de cuestiones jurídico-políticas o de legalidad del derecho a decidir que no están aclaradas. Y a mí me parece que esto es una base previa. Pero sorprende que siendo de un partido que defendía en la transición el derecho a la autodeterminación de los pueblos, sí, y que no discutía que Cataluña fuera un pueblo, y que no discutía que cuando se hablaba de nacionalidades Cataluña fuera una nacionalidad. Un partido que entendió que el modelo autonómico satisfacía el derecho a la autodeterminación. Ahora lo podemos revisar en un sentido. Pero en aquel momento era perfectamente coherente entenderlo así. Estoy respondiendo a otra cuestión. La cuestión es, tú me dices, ¿cuál es la unidad territorial? ¿Es la escalera de mis vecinos o cuál tiene que ser la unidad territorial? Porque Cataluña es un pueblo, me imagino que eso ya no está bajo discusión. Que puede ser un ámbito territorial que ejerza el derecho. Que Cataluña es un pueblo en el sentido del derecho internacional, en el sentido en que lo reconoce Naciones Unidas, etc. Esto no es un problema, me imagino. Si esto no es un problema, el ámbito territorial, luego tú dices, ¿cada cuánto se puede ejercer? Pues mira el caso de Quebec en Canadá. Quebec ya ha tenido dos referéndums de autodeterminación, uno en 1980 y otro en 1995. Cuando un referéndum de autodeterminación, digamos, no modifica el estatus realmente existente, naturalmente hay que dejar pasar un tiempo para que se pueda volver a ejercer, y eso se puede discutir cuánto tiempo en el derecho comparado. Pero esto existe. Esto no es, digamos, una invención de algo que no existe y que no se pueda plantear. Luego, ese derecho se exige en una determinada comunidad política que tiene esas características según el derecho internacional de pueblo, donde en unas elecciones libres, en unas elecciones informadas, la mayoría de ciudadanos y ciudadanas o de residentes en esa comunidad política se expresan, y a partir de aquí se toma una decisión. Tú dices que a ti te preocupa que el derecho a decidir se confunda con el derecho a la independencia. Lo que pasa es que si la independencia... No, pero dime una cosa antes, ¿está confundiéndose o no? ¿Cómo? ¿Está confundiéndose o no? Porque igual es una preocupación de un sueño mío. ¿Se depende, está confundiendo o no? Bueno, depende. En Cataluña se ha pactado una pregunta que no incurre, digamos, en esta confusión, ¿no? No incurre en esta confusión. Pero ahora, dicho esto, si el derecho a decidir, como el derecho a la autodeterminación, no incluye la posibilidad de la secesión, como una de las posibilidades, no tiene por qué ser la única. De hecho, en las preguntas que están pactadas en Cataluña no es la única posibilidad de independencia. Alguien podría votar que está de acuerdo con que Cataluña tenga un Estado propio, pero que ese Estado no sea independiente. Y por tanto eso obligaría a un tipo de negociación para buscar acuerdos federales, confederales, etcétera, etcétera. Esa confusión, por lo tanto, no existe. Pero si cuando el derecho a la autodeterminación se concreta en la posibilidad de una consulta o de un referéndum, no se acepta que una de las alternativas puede ser la independencia, aunque no sea la única, luego el alcance democrático de ese derecho, digamos, queda vaciado de contenido. ¿Y cuando no se acepta que una posibilidad sea la contraria? ¿Cómo? Bueno, porque se acepta. Es que... Por ejemplo, se acepta votar que no. Se acepta votar que no. En muchos de los planteamientos está también esa interpretación. ¿Pero en cuál es concretamente está pensando? Yo quisiera comentar una cosa. Es decir, efectivamente hay quien asimila de forma interesada el derecho a decidir con la independencia. Pero el derecho a decidir es mucho más amplio, es derecho de autodeterminación y hay distintas posibilidades a poner sobre la mesa. Efectivamente, la independencia es una,
un proyecto de cofederalismo sería otro, un proyecto federal sería otro, habría distintas posibilidades. Claro, a mí me alegra oír a Jesús Quijano que no le repugna que pueda ejercerse una consulta, pero el PSOE la ha rechazado muy recientemente en el Congreso de Diputados, cuando lo que se pedía era una... Sí, porque nunca es el momento, o no está bien, o no está mal, o no... Es decir, siempre hay alguna razón por la que no se puede aceptar. Cuando lo que se pedía era una consulta, no un referéndum vinculante. Y por tanto era... La competencia para convocarla, que es muy distinto. O la competencia para convocar una consulta. Una consulta. Sí, pero la competencia para convocarla. Y eso es discutible, que esa competencia se pueda ceder. No, bueno, esto ya estamos en una cuestión jurídica, cuando es un tema político, pero, evidentemente. No se quería ceder. Bueno, vuelvo. Es decir, en este sentido, lo que sí afirmo es que cualquier solución que se presente para este llamado encaje entre Cataluña y España, hoy no puede hacerse sin una consulta. ¿Qué pensamos? ¿Que porque el Congreso de los Diputados rechazó esta posibilidad de hacer una consulta en base a transferir esta competencia, se ha acabado el problema? ¿Se ha acabado la cuestión? Ni mucho menos, porque vuelvo a insistir, el problema no es solo de Cataluña, el problema es del conjunto del Estado español. Y por tanto, el único camino posible en estos momentos es reconocer una posible consulta para que sea un primer paso para haber, justamente dentro del marco de la legalidad y reformando la Constitución y lo que haga falta, y por tanto, digamos, para llegar a hacer un referéndum. Por tanto, insisto, no es lo mismo una consulta que un referéndum, y cuando hablamos de derecho a decidir, hablamos de las dos cosas, es un proceso, en definitiva. Por tanto, reconocer la posible consulta, poner encima de la mesa una buena propuesta territorial y una buena propuesta en lo democrático, lo económico y lo social, porque justamente todo está vinculado. Lo que no puedo entender es este miedo a la consulta. Esto refleja, la verdad, una concepción autoritaria, el miedo a lo que yo estaba defendiendo, de que en todo caso ha de ser, digamos, la democracia no puede imponer el estar juntos. El que Cataluña siga estando vinculada a España de la manera que sea, pasa justamente por ser consultados. No se puede, digamos, hacer desde arriba y sin esta consulta. La consulta no es el problema, la consulta es la solución, justamente. Sí, creo que el PSOE siempre tiene ahí una lucha mal resuelta, ¿no?, entre la necesidad del voto en Cataluña para poder gobernar en el conjunto del Estado, cosa que no tiene el PP, y por eso se permite más lujos, ¿no?, centralistas, pero al mismo tiempo, cuando el PSOE necesita a Cataluña, pues una parte españolista y jacobina del resto del Estado pues le presiona, ¿no? Y ahí hacéis una cosa que a mí he de reconocer que me irrita, ¿no?, y es que presentéis a menudo problemas que son políticos como técnicos. Todas las preguntas que has hecho no son preguntas técnicas, son preguntas que se solventan políticamente. En cambio, cuando así lo decidís, convertís también en técnicas cuestiones que son políticas, como la sempiterna reforma del artículo 135, donde se planteó desde el PSOE, nuestro amigo Diego López Garrido, que no había que consultar a los españoles porque no era una cuestión que fuera... ¿Y la distinción entre lo jurídico y lo político, que fuera relevante? ¿Quién la hace? ¿La haces tú la hacen los pueblos, para el resto de...? No, la hacen los pueblos, sí, que deciden cómo quieren las cosas de la convivencia y luego le piden a los técnicos cómo se ponen en marcha. Pero a lo que iba yo, que creo que es relevante... Me gustaría aclarar, ¿no?, y porque creo que es muy importante, sobre todo creo que para la gente que nos escucha, ¿no?, que seguramente no está tan avezada, ¿no?, en la discusión. Tenemos, por un lado, creo que en el conjunto del Estado tenemos a españolistas y ausentes. Españolistas, ¿no?, que yo creo que están ahí el Partido Popular de una manera muy centralista y el Partido Socialista con esa lucha interna donde, como bien planteaba antes Gerardo, ahora soy más federalistas que hace un par de años, ¿no? También por las necesidades de las cuestiones, pero por eso no es muy creíble. Entonces, me preocupa mucho... ¿La evolución en el planteamiento político de un partido no es... No, no es una cuestión de evolución. No es digna y... No,
¿Ah, no? No, ¿sabes por qué no, Jesús? ¿Ah, no? Porque los partidos políticos no deben solamente responder a lo que pase en la calle, sino que también tienen que contribuir a conformar la voluntad política. Y cuando eso no lo hacen, no está haciendo una propuesta de centro, de federalismo. Pero tarde y con poca credibilidad. Pues tú... Pero yo creo que es lo relevante. Será, ¿no?, opinable, ¿no? Tenemos, claro, ahora te escuchamos. Evidente. Ahora te escuchamos, Jesús. Será Teníamos opinable. Por un lado, ya digo, españolistas, donde yo creo que están tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, y ausentes, ¿no? Que es una cosa que tenemos que reflexionar. ¿Qué ocurre con el grueso de la ciudadanía de este país, la ciudadanía que protestó en el 15M, que no se está posicionando y que está siendo rehén de alguna manera de ese discurso que dice, cuidado, que lo que está pasando en Cataluña nos perjudica a todos nosotros? Y ahí viene una diferenciación que creo que nos puede resultar muy útil, que por lo menos yo la veo, ¿no?, en el ámbito nacionalista, independentista, en el ámbito de la cuestión catalana. Veo cuatro grupos, ¿no? El primer grupo creo que son los neoliberales, ¿no?, aquellos que están interesados en barrer para casa y están utilizando solamente la situación actual para ocultar, por ejemplo, su mala gestión, ¿no? Esos que también ponen en marcha el discurso que España nos roba y que creo que son los que van a pactar los primeros después con las oligarquías del resto del Estado. Un segundo grupo identitario, que son el grupo que cree que, insisto, que Jaume I era ya catalán. Ve un tercer grupo, que nos ha señalado también Dolors, ¿no?, que son gente harta de la caspa con la que se identifica España, ¿no?, y gente que dice, si España es eso, Manolo el del Bombo, Mayor Oreja, Belén Esteban y el centralismo, ahí os quedáis, y que creo que se equivocan, ¿no?, porque no se dan cuenta de que con esa actitud se están quedando también con su propia caspa. Y hay un cuarto grupo, que son la gente que quiere aprovechar el momento actual de esa crisis que hemos señalado al principio, que es una crisis global de muchos elementos y que también tiene elementos históricos, quieren aprovechar esta situación para reapropiar todo lo delegado en el marco del 78 y que están poniendo en marcha un proceso que yo lo veo muy republicano de valores republicanos. La conclusión final es, ¿cómo demonios juntamos esa España ausente que se expresó en el 15M y que no está de acuerdo con el estado actual de las cosas, con esa parte, no la identitaria, no la neoliberal y no la que dice ahí os quedáis, sino con esa parte republicana, para encontrar de alguna manera una sinergia para aprovechar el momento para hacer algo virtuoso? Porque, cuidado, si triunfan los identitarios, sin más, van a chocar con los identitarios de aquí. Si triunfan los neoliberales de CiU, Artur Mas y compañía, van a traicionar los sueños de cambio y al final van a llegar a algún acuerdo con las oligarquías españolas. Y si triunfasen los estoy harto de la caspa, ahí os quedáis, al final ese que se vayan todos se va a traducir en que van a volver los de siempre. Por tanto, y sería mi conclusión, necesitamos, por un lado, agitar la conciencia de esa España a día de hoy ausente, que tiene que volverse a hacer las preguntas importantes que nunca nos hemos hecho e intentar ver cómo contacta con esa Cataluña republicana que quiere poner en marcha un proceso constituyente para, ya digo, definir todas estas cosas que no pudimos definir en el año 78. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con esto. Y también, la verdad, comentando algunos aspectos que ha señalado Jesús Quijano, efectivamente, el PSOE se ha vuelto más federalista y esto es sospechoso. Es decir, de hecho, disculpa, pero para mí no tiene credibilidad en este tema, porque tuvo su oportunidad cuando hubo la reforma del Estatut con Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno y Maragall como presidente de la Generalitat de Cataluña, y lo que hizo primero fue cepillarlo en el Congreso de Diputados y después minimizar la sentencia del Tribunal Constitucional, que para mí es muy sorprendente que esta sentencia no alzaran las voces más personas, justamente como si fuera es un tema de los catalanes, cuando lo que se rectificó fue una decisión del Congreso de los Diputados y por tanto fue un agravio a todos los españoles. Pero esto no se ha sentido así y el PSOE no dijo ni mu prácticamente. Por tanto, sí, efectivamente, las voces federalistas no, se han oído, pero hace poco, y el movimiento soberanista, hasta desde que el movimiento soberanista ha desbordado prácticamente todas las previsiones, ¿no? Por tanto, bueno, pues ojalá
en este sentido podamos encontrar interlocutores que además presenten proyectos que no sean de forma piramidal de nuevo o de café para todos de nuevo. Vuelvo a insistir en la necesidad de reconocimiento del demos del pueblo de Cataluña como un interlocutor igual, no como un subordinado que se le hacen concesiones de descentralización. Y otra cuestión, hay un gran movimiento popular en Cataluña defendiendo la consulta. Más del 70% de los catalanes defienden la necesidad de una consulta. Y ahí, lógicamente, hay personas de todo tipo. Pero efectivamente, lo que me interesa a mí de este movimiento es su capacidad de transformación, su capacidad de que al discutir o al ver, digamos, el problema de la relación de Cataluña-España, no se oculten los problemas de fondo, porque recordemos que en todo caso la catalanofobia ha sido un arma poderosa de la derecha que ha servido no solo para combatir los derechos de Cataluña, sino para combatir los derechos de todos los españoles. Y creo que en este sentido yo también soy partidaria de un nuevo proceso constituyente que dé la oportunidad justamente de reformular la situación política de las instituciones españolas. Bueno, no, un poco también lo que planteaba Jesús, gracias al Partido Socialista se han producido avances en la autonomía. Yo diría que muchas veces a pesar del Partido Socialista, Es una forma de verlo. Bueno, es una forma, pero yo creo que Dolores daba algunos ejemplos. Posiblemente yo diría que, mira, lo voy a decir de esta manera, Rodríguez Zapatero quizás fue el presidente de gobierno desde la transición que menos problemas tenía o que más creía en la idea de la España plural. Y sin embargo no tuvo un partido detrás que lo apoyara en ese proyecto. O sea, no tuvo un partido que le permitiera, por ejemplo, gestionar una cuestión como la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Él personalmente, no hubo un partido que tuviera eso detrás. Hay sectores, quizás del Partido Socialista, en Andalucía, en aquellas regiones donde efectivamente la construcción del Estado centralizante, uniformizadora, etcétera, etcétera, se puede sentir más. Pero yo creo que en términos generales el papel del Partido Socialista Obrero Español en esto es un papel que deja mucho que desear. Yo ahora escucho hablar a Rubalcaba de proyecto de federalismo, leo la declaración de Granada y para mí esto es un retroceso a muchas cosas que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la reforma estatutaria, ya había puesto sobre la mesa. No escucho allí hablar de plurinacionalidad, no escucho hablar adecuadamente de plurilingüismo, no escucho hablar ni siquiera ya de un modelo de financiación que respete claramente el principio de ordinalidad, porque es verdad que hay maneras toscas de expresar cosas como España nos roba, el expolio, etcétera, etcétera. Pero que en el Estado español hay un modelo de financiación absolutamente opaco, inequitativo, que no existe en los estados federales más avanzados, también es una realidad. Y esto, ya digo, es lo que a mi juicio se ha roto ahora. Por eso esa propuesta federalista llega tarde y llega mal. Porque ni siquiera sabemos de qué federalismo estamos hablando y ese federalismo no parece el federalismo plurinacional que haría falta. En Cataluña ahora mismo hay gente entre ese 75% que quiere la consulta, donde están además los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, UGT, las Federaciones de Asociaciones de Vecinos, no está Artur Mas y cuatro personas más, ¿no? Es más, yo diría que en Cataluña la gran patronal, Fomenda el Trabajo, el Círculo de Economía, lo que quieren es un nuevo pacto fiscal y nada más, no quieren que haya consulta. Les preocupa que haya eso porque ahí hay un movimiento democratizador en el fondo. Y en ese movimiento democratizador hay gente que hoy en Cataluña, en una consulta, estaría dispuesta a votar que sí a la independencia, no porque sea independentista, sino porque cree que solo a través de una ruptura democrática previa es creíble y es verosímil poder llegar a acuerdos federales y acuerdos confederales. Es muy poca la gente en Cataluña, minoritarísima diría yo, que quiere romper vínculos y lazos con la gente de España, con los pueblos de España. Entonces es imposible, porque los lazos son enormes, de amistad, de relaciones, de afectos, pero sí quiere romper con una estructura estatal, sí quiere romper con eso que se llama el Estado español, con eso que se llama el Reino de España, que no sé si está robando a los catalanes, pero si le está robando a los catalanes, está robando a todos los españoles. Es un problema hoy ya para todos los españoles. Cuestionar esa estructura estatal no es cuestionar los lazos con la gente. Y ahora la gran paradoja creo que es esta. El único modelo posible de federalismo o confederalismo, o el más realista hoy, parece venir de un ejercicio previo del derecho de autodeterminación e incluso de una ruptura democrática previa. Si no, no va a haber diálogo entre iguales. Si no, lo que vamos a tener es otra vez un pacto entre élites
con alguna nueva versión del café para todos o con alguna nueva versión de reconocimiento de derechos diferenciales, pero que no va a resolver un problema que, ya digo, viene en el corto plazo de la transición, y en esto me parece que tiene razón. Nos queda ya un poquísimo tiempo, solo introducir un nuevo elemento, las declaraciones del Lenguín. Me parece que he sido el más aludido. Te voy a dejar, o sea, únicamente el tema del Lendakari de este fin de semana, ¿no? De las declaraciones. ¿Eso de qué manera puede afectar, bien en mal? Y por supuesto, te dejo que termines. Todas las referencias han sido, Iván, un poco en un cierto tono de, no sé si de descalificación, ojalá que no. Pero de deslegitimación, de no fiabilidad de la propuesta federal del PSOE, en la cual pues ha habido, yo creo, una cierta coincidencia. Yo quiero decir en esto dos cosas. Una, el federalismo como forma de entender España está en los genes del Partido Socialista desde tan antiguo como las propuestas del nacionalismo neto catalán. Desde tan antiguo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que evidentemente ha tenido altibajos en la historia, como les ha tenido la propuesta nacionalista. No es el mismo clima hoy que hace 15 años. La propuesta federal del PSOE, incluso en la construcción del Estado autonómico, me remito a documentos, el de Granada, pero documentos del Partido Socialista de los años 80, de los años 70 y de los años 90, donde el Estado federal como modelo de llegada del Estado autonómico siempre ha estado presente. Y si no, me dais un mail y mañana os inundo el correo de documentos donde esa propuesta estuvo defendida desde el principio, porque está defendida desde finales del 19, cuando empieza a plantearse también este tema la República, con la Primera República. Y sois los primeros garantes del rey. Tiene poco que ver en este asunto. Sí, me parece, vamos que a ir tiene, centrando tiene porque tenemos cuatro minutos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el hecho de que cuando se ha recrudecido el problema, también desde la perspectiva nacionalista, se haya intensificado la propuesta federal del PSOE, llama la atención. Y eso es la causa de la deslegitimación, de la no fiabilidad. Me parece un argumento, digamos, poco consistente. Veamos a ver, analicemos, qué añadiría un modelo de estructura federal que se pudiera someter a consulta y, por tanto, ejercer sobre él una base de derecho a decidir también, en el cual estuviera la singularidad de Cataluña, como es evidente que tiene que estar. Soy el primero en defenderlo, y ya digo, lo defiendo en un sitio donde me es muy difícil a veces defender estas cosas. Yo he dicho verbalmente y por escrito que el Estado español, con perdón si alguien nos escucha de ese sitio, pero lo pongo como ejemplo, no puede tener como modelo de llegada un modelo autonómico en el cual haya una especie de tabla rasa, un listón idéntico, un trato igualitario, pues para Cataluña, para La Rioja, para Murcia, para Castilla y León, etc. Yo esto desde el principio lo he dicho, porque creo efectivamente que detrás de cada territorio hay un pueblo con una legítima sensibilidad que tiene que tener una traducción jurídico-política en un modelo que admita un grado de singularidad y de diferenciación que este modelo no ha producido. Entonces, yo confío todavía en que hay un modelo de llegada en esa dirección, y que ese modelo de llegada, le llamemos como le llamemos, yo ya sé que los estados federales como modelo de llegada son distintos cuando surgen de una situación, pues qué sé yo, a la norteamericana, ¿no?, donde la configuración inicial es cesión de parte de soberanía de las partes componentes al Estado federal, que cuando estamos descentralizando un Estado que durante 500 años ha sido centralista. Hasta ahí llego, o sea, eso ya lo sé. Pero sabiendo eso, y eso está ahí, y los 500 años no les vamos a poder cambiar ni con un proceso constituyente, yo lo que sigo planteando es si el modelo de llegada de Estado federal sobre el cual ejercer derecho a decidir es una propuesta legítima que merezca la pena considerar. Y a veces, insisto, y os lo digo con todo el respeto, me llama un poco la atención que en el discurso este, que a mí me parece muy simplificador y muy lineal, en el que se está moviendo la cuestión ahora, pues diga, no, esto no, porque no tenéis credibilidad. No, esto no,
porque ya lo pudisteis hacer en el siglo XIX. Una pregunta. Bueno, me temo que tenemos que cerrar. ¿Se reconoce en el modelo federal del PSOE la soberanía del pueblo catalán? ¿A qué no? En el momento que lo reconozca, hablemos. En todo Estado federal habrá grados, es que lo de soberanía... Bueno, me temo que vas a tener que hacer otro debate. Habrá grados de soberanía. Los últimos 30 segundos. Pues habrá grados menos de 30 segundos. Como les hay en los Estados europeos respecto de la Unión. Este es otro debate de matices. Bueno, dejamos dejamos esa pregunta. Danos 30 segundos de síntesis. Pero ya, o sea, porque si no... 30 segundos de síntesis es que yo creo que nunca nos han preguntado nada. Murió el caudillo y realmente la Constitución vino en paquete y la gente la apoyó porque era un paquete mejor que nada, pero nunca nos han preguntado. Ahora mismo hay un choque de legitimidades en Cataluña, pero también en el conjunto del Estado, como expresó el 15M. Y cuando hay choque de legitimidades hay que reformular los consensos. Y esos consensos que tenemos que reformular, yo creo que debiéramos hacerlo sobre las bases del federalismo. Porque creo que el federalismo tiene ventajas muy fuertes, ¿no? Tiene la ventaja de que está de acuerdo con un mundo interconectado. Yo creo que divisiones ahora serían muy dramáticas para lo que está ahora mismo el Estado español. Creo que no me las imagino, ¿no? Me imagino más soluciones que sumen, no que resten, ¿no? Por eso yo creo que el federalismo es acorde con este mundo interconectado, evita choques, que creo que es muy relevante, y es consensuado. Y en ese consenso creo que esa España que hemos estado ausente durante mucho tiempo, tenemos que hacer nuestros deberes para conseguir que lo que está pasando en Cataluña sea referenciado por ese republicanismo, no por esos otros elementos identitarios que no nos llevan a ningún buen puerto. Siento, pero creo que ya también había quedado en tu previa intervención un poco esa idea. Me temo, ya digo, que tenemos que cerrar aquí. Ha sido, en fin, una hora y media, que una hora y media de televisada, pues es un verdadero privilegio. En estos tiempos en los que funcionamos con titulares, simplemente. Se os agradezco muchísimo que hayáis compartido con nosotros y con todos los que nos han seguido vuestras reflexiones y vuestras opiniones. A todos ustedes, el que hayan estado ahí, también acompañándonos. Y nada más, dejamos, pues como vemos, todavía algunas preguntas que responder y desde luego, pues en fin, hay mucho que seguir hablando, pero sí que confiamos desde Público Televisión pues en haber aportado un poco más de conocimiento, porque lo necesario es saber para después poder formarse una opinión y tomar decisiones. Muchas gracias y buenas noches.